Y específicamente en cuanto a la libertad de prensa, mucho. El caso de José Rubén Zamora, el presidente del periódico, del ya extinto el periódico, es el caso más visible, pero no es el único. De nuevo vuelvo a este esquema de una alianza que incluía al Ministerio Público y a jueces. La acusación empezó en contra de él y empezaron en un juicio en el que la fiscalía pedía 40 años de prisión. Finalmente fueron 6. Y el caso, dos de los tres delitos que lo acusaban no tenían ningún fundamento. Un chantaje a partir de una persona que percibía que lo iban a chantajear. Una denuncia de chantaje. Entonces, lo que ves ahorita es un sistema que fácilmente se pueda volcar, te puede acusar, y probablemente no va a lograr una condena de 40 años, pero sí puede poner a los periodistas en prisión un año. Y prueba de esto son dos cosas. El segundo caso contra José Rubén Zamora es por unas boletas firmadas que cualquier guatemalteco firma al ingresar al país. Es una boleta de aduana que firmó en 2008 y que no coincidía las firmas. Es una completa... Eso no tiene ningún sentido. Al mismo tiempo están investigando a los periodistas que hacían que retrataban lo que estaba ocurriendo con el juicio Zamora. Y los están acusando por hacer su trabajo, por hacer periodismo. ¿Qué es lo que pasa con la libertad de expresión? Que toda esta falta de certeza y estos arrebatos los pueden hacer perfectamente en contra de cualquiera de nosotros. No hay una seguridad en la que nosotros podamos salir, publicar y hacer nuestro trabajo como debe de ser un sistema democrático, sino hay mucho miedo de cómo puede reaccionar el sistema. ¿Qué hacemos ante eso? Aumentamos el trabajo, si somos profesionales lo somos aún más, muchísimo más rigurosos para no dar pie a todas estas acusaciones infundamentadas, y trabajo de periodismo colectivo. En realidad nunca en Guatemala se había visto tanto colaboración entre medios, y eso es algo que hemos estado realizando con mucha fuerza para trabajar en bloque y seguir trabajando en un contexto hostil. Que ojo, a nivel internacional, y eso es algo muy importante, pareciera que no es una dictadura porque no es escandalosa ni como Nicaragua ni como El Salvador, pero el sistema está completamente retorcido, que lo hace disfrazar de una falsa democracia.